Hola gente de YouTube, soy XXXLiveYagamiXXX y hoy les vengo trayendo un nuevo creepypasta, espero que les guste XD. Bueno, un día lluvioso y aburrido Vector está respondiendo en las redes sociales preguntas sobre su sexualidad cuando de repente le llega al inbox un mensaje de una supuesta página de apuestas de CSGO. Esta página le ofrece a Vector que si le promociona la página recibirá a cambio la suma de 666 millones de rupias del Zelda. Vector sin pensarlo acepta el trato y llama a Api para que hagan el vídeo. Una vez que ya empezaron a grabar, comenzaron a ocurrir cosas extrañas y inexplicables. Al abrir la página de apuestas aquella, esta mostró una advertencia la cual decía que si deseas acceder a la página deberás dar tu alma a cambio. Vector cree que esto es una broma y le da clic a entrar de todas formas. Inmediatamente se da cuenta de que la página es de ruleta, y lo extraño de esto es que estaba de fondo muchas calaveras humanas llenas de sangre y semen. Entonces fue en ese momento en el que ya empezaron a hacer la presentación y Vector empieza a escuchar ruidos raros. Api le dice que no escuchó nada, pero bueno, Vector apuesta al rojo y entonces al darle clic se escucha el grito de Farfadox diciendo tengo cáncer con una voz demoníaca. Fue en ese momento en el que Vector se percató de que algo andaba mal, pero no le dio importancia, así que siguió apostando. Cada vez que apostaba más, se sumaban más almas a su cuenta de gambling, y así es, las monedas son almas. Api sigue apostando, pero después de la nada se le va la olla y apuesta todo al negro. La ruleta empieza a girar y de inmediato sale rojo, y empieza a salir sangre de su pantalla, según él dice. Finalmente se corta la llamada de Discord raramente. Vector no le dio importancia y siguió apostando sin ninguna preocupación. Finalmente Vector hace lo mismo que Api y apuesta todo al naranja, el cual multiplica las almas por 666, de inmediato gira la ruleta y casi sale naranja, pero sale rojo y a Vector le empieza a ocurrir exactamente lo mismo que a Api, le sangra la tele y se prende fuego su habitación. Entonces de la nada sale el diablo a decirle a Vector que apostó en su página y que ya perdió, y ahora tiene dar su alma a cambio. Vector dice que susto y luego el diablo le dice que se deje de hacer pelotudeces, pero Vector se niega y le pega con la guitarra que tiene escondida en sus pantalones y entonces su casa vuelve a estar normal. Vector le dice al diablo que libere a Api o le pega otro guitarrazo. El diablo accede a hacer eso y lo libera de las manos del propio infierno y Vector y Api terminan yéndose de putas y entonces ahí termina la historia. Eso es todo amigos, espero que les haya gustado, comenten, puntúen y hasta la próxima amigos XD Juas Juas. Chau.